Bueno, ba, zingo geha, egunon e, guztioi, eta ongi beti bezala gure gorko prentxago horreko honetara. Eta gorko honetan bi erabakiren berri ematean atorkizue, alde batetik e, lehiak sustatzeko laguntzei buruzkoa, horren berri emango dizuet, eta bestaldetik e, foru aldundian telelana, zerbitzuari hasiera e, emango diogu eta horren inguruan dutako erabakiare zuei eraraziko dizuet. Azteko, aurten lau milioi eun mila euro ditugu Gipuzkoako enpresen, lehiakortasuna, jasandaritasuna eta lankidetza sustatzera bideratuak. Deialdi honen bidez, foru erakundetik indartu egin nahi dugu enpresei ematen diegun diru laguntza aurreko urtearekin alderatuta, gainera e, ulotzen dugu zenbateko abintzat, ba, honetan asko haunditu dugula. Eta gainera, bi lerro berri ere e, zabaldu ditugu. Gure egitura ekonomiko eta industrialaren oinarriak idatzen jarraitu nahi ditugulako. Lanpostu gehiago eta hobeak zor daitezen bereziki sektore estrategikoetan. Gipuzkoa industrial eta lehiakorra helburu dugula. Enpresa txiki eta ertainak e, lehen etxiko ditugu, beste bin ere, horiek e, bai dira e, gaur egun lanpostuen euneko berrogei sortzen dituztenak. Eta deialdia bost e, lerrotan banatzen da. Alde batetik, Gipuzkoako enpresen lehiakortasuna indartzeko, dedu lerro bat e, jarri dugu abian, enpresa jardueraren jarraipena sustatzea xede duten proiektuak finantzatzeko, enpresen arteko lankidetza dinamikak e, artikulatzeko proiektuak finantzatzeko, eta azkenengo bi lerroak berriak e, direnak, alde batetik jarduera enpresalearen baliokate osoan ekonomia zirkularra integratzeko proiektuak finantzatzeko izango dira, eta ekonomia sortzaileari balio emateko proiektuetarako izango da bigarren diru lerro berria. Iaz, deialdi honen bidez, laro eta bat proiektu lagundu ziren, eta ulertzen dugu beraz, e, proiektu hoiei babesa emanez lanpostu berriak ere sortu genituela. Deialdia, Gipuzkoako ekonomia zuzpertzeko planaren e, hortan bertan kokatzen dugu. Laguntza hoiei esker, bostun da amar, enpresa eta negozio berri sortu al izan dira azken urte guzti Gipuzkoan gure lurraldean. Eta gainera, aldundiaren kalkuluen e, arabera, 2000 egun dagoita bat lanpostu berri ere sortu izan ditugu. Horrek esan nahi du, horrelako e, diur laguntzak e, bueno, badutela ba bere garantzia gure enpresen egunean. Decía, por tanto, que hoy en el Consejo de, de Gobierno hemos decidido poner en marcha nuevas ayudas, nuevas e, dinámicas de trabajo, iniciativas para la ayuda a la competitividad del territorio y de nuestro tejido empresarial. Por tanto, la Diputación Foral de Guipúzcoa este año va a destinar más de cuatro millones de euros a promover la competitividad, la sostenibilidad y la colaboración del tejido empresarial. Y a través de esta convocatoria de subvenciones, la institución eh, foral tiene intención de redoblar el apoyo económico ofrecido a las empresas. Y este es un dato que si lo comparamos con el año pasado, pues es evidente. En el año pasado destinábamos aproximadamente unos 2 millones y en esta ocasión los hemos doblado a 4. Queremos, por tanto, seguir fortaleciendo las bases de nuestro tejido económico e industrial, ayudando a que se genere más empleo y de mayor calidad, especialmente en aquellos sectores que son estratégicos, con el horizonte de seguir fortaleciendo y apoyando una guipúzcoa industrial de base industrial y que sea competitiva. priorizando en primer lugar a las pymes, a la pequeña y mediana empresa, que hoy todavía genera en guipúzcoa el 40 de los nuevos puestos de trabajo. la convocatoria consta de cinco líneas. en primer lugar, para el fortalecimiento competitivo de las empresas de Guipúzcoa, para la financiación de proyectos para impulsar la continuidad de la actividad empresarial, para la financiación de proyectos para articular dinámicas de la, de la colaboración intraempresarial. Y las novedades son que hemos puesto en marcha en esta ocasión dos nuevas líneas de, de subvención, de ayudas a las empresas para que puedan eh, financiar proyectos que integren se integren en la economía circular, en toda la cadena de valor de la actividad empresarial. Y, en segundo lugar, para proyectos para valorizar también la economía creativa. Entendemos que con estas dos nuevas eh, líneas de ayuda a las tres anteriores, por tanto, las cinco, con una dotación económica que hemos conseguido doblar este año, vamos a seguir eh, fortaleciendo la competitividad especialmente en el sector industrial tan importante en el territorio de Guipúzcoa. El año pasado se prestó soporte, apoyo a través de esta convocatoria a un total de 81 proyectos. Y esta nueva ayuda la enmarcamos en el plan de reactivación económica de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Con estas ayudas hemos posibilitado la creación de 510 nuevas empresas y negocios y que ha supuesto también no solamente la generación de riqueza y de prosperidad en el territorio, sino que creemos, según nuestros cálculos, que se ha posibilitado también la creación de más de 2.100 puestos de trabajo. Por tanto, entendemos que esta dinámica de trabajo, de ayuda para fortalecer el tejido industrial, eh, generar eh, un ecosistema dentro del territorio eh, de Guipúzcoa, está posibilitando que las... tasas eh, de paro sean también ya de un solo decimal y que al mismo tiempo también nuestras empresas cada vez sean más competitivos en, el, en este entorno tan eh, competitivo en el marco internacional. Beste aldetik, tele lanare eh, bultzatu nahian, gaurko honetan, eh, Gipuzako Foro Adundiko langile publikoek zerbitzua emateko sistema misto bat eh, onartu dugu gaurko bilkura. Horrela, ohiko lan presentziaz gain, lan ez presentzialere ere izango da Gipuzkoako Foru Aldundian telelana formularen bitartez. Erabaki hori hartu aurretik, e, proba piloto bat e, burutu izan dugu, sei hilabetetan e, burutu dena, eta bertan bederatzi langilek hartu dute parte. Balantzea, guke oso positiboa e, egiten dugu, beraz balantzia oso positiboa e, izan da bai parte hartzaileentzat eta baita ba e, guretzat, e, ardu da ardua entzat. Horregatik erabaki da lan egiteko modu hau ere, ba nola ez zabaltzea e, gipuzako foru aldundian, eta iraupena ematea. Gu ere erakunde bezala erreferente izan behar gara berdintasunaren gaietan eta batez ere konsiliazioko gaiak burutzerakoan. Beste eskatzen diegun bezala, gu ere eredu izan behargea erakunde bezala. Beraz ulatzen dugu konsiliazioan e, jarduteko, lan egiteko, bultzatzeko, babesteko, ba horrelako e, sistemek e, telelana, kasu honetan, ba, e, lagundu egiten duela, asko laguntzen duela. Semealabak duenari eta nola ez ba, bere familian gaixotasuna duen pertsona ere hartatzeko. Hau izan dira e, kasuak, hauek izango dira mendik aurrera ere e, baldintzak, eta ulertzen dugu ba, aurrera pauso importantea dela beste beste ba, gure erakundiare modernizatzeko. Por último, y el mismo Consejo de Gobierno, hemos aprobado la regulación de la prestación de servicios por el personal empleado público de la Diputación Foral de Guipúzcoa mediante un sistema mixto, que el sistema mixto al final no hace más que abarcar la posibilidad de, de tener por una parte, de conjugar por una parte la modalidad presencial y la no presencial a través del teletrabajo. Esta decisión viene precedida por una prueba piloto que pusimos en marcha hace ya un año, una prueba piloto que durante seis meses de duración han participado nueve trabajadoras y trabajadores y después de haber hecho un balance altamente positivo de las eh, personas que han participado como también de sus eh, responsables eh, más cercanos, hemos eh, concluido que vamos a poner en marcha también la posibilidad de que algunos empleados públicos puedan también desempeñar sus eh, trabajos, sus labores. Desde sus casas. Por ello hemos decidido implantar a partir de hoy esta forma de trabajo con un mayor alcance y de una manera mucho más estable también a futuro para quien decida eh, conciliar su, su tiempo, pues cuidando a, a los más pequeños de la casa o también eh, para poder, de alguna manera, eh, ser corresponsables en el cuidado también de alguna persona mayor o que tenga algún tipo de enfermedad. Estas van a ser un poco las condiciones, pero a partir de hoy también la administración foral incorpora el teletrabajo como una nueva modalidad más para poder trabajar en la administración. También se dirá que a tu era vacía, que también de Cabrera no la es suena Galdería y en para esto. Bueno, la Diputación Foral de Guipúzcoa hoy en el Consejo de Gobierno también ha analizado la cuestión, porque se trata de una denuncia pública realizada en este caso por representantes de una asociación. Y creemos que ante una denuncia así, lo primero que hay que hacer es abrir un expediente un expediente administrativo para analizar el alcance y la problemática que se denuncia. Es una denuncia grave, es una denuncia muy grave y que a la Administración lo que le toca en estos momentos es abrir un expediente para analizar con detalle qué es lo que, qué es lo que ha sucedido, para analizar también si son ciertas o no todas esas eh, acusaciones y para adoptar las medidas oportunas. Eh, tenemos que actuar con firmeza, por supuesto, pero también con cautela. ¿eh? Creo que todos y todas tenemos que actuar con honradez, eh, tenemos que poner encima de la mesa todos aquellos eh, datos que tengamos a nuestra eh, disposición, porque, eh, insisto, estamos hablando de la situación de unas mujeres que han sufrido... La violencia machista y que saben perfectamente todas esas eh, mujeres, eh, todos esos niños y niñas también que se cuidan desde la Diputación Foral de Guipúzcoa, que cuentan con todo el apoyo de la institución y que además van a seguir contando con todo el apoyo y con todos los recursos necesarios para que sean, eh, por supuesto, eh, cuidadas y, y, y atendidas lo mejor posible. ¿no? Por tanto, tengo que decir que hemos puesto eh, a disposición. De todas las eh, personas que denuncian una situación de maltrato, todos los recursos y todo el personal que, que tenemos a, a, a nuestra disposición en sus manos. Y también es verdad, porque así eh, lo comentó la propia diputada de Políticas Sociales en las Juntas Generales hace ya unas semanas, que ya habíamos eh, detectado una serie de debilidades, una serie de mejoras a realizar y esas mejoras ya se estaban llevando también a cabo. Por tanto, eh, las mejoras eh, ya se están llevando a cabo desde hace tiempo, desde hace unas semanas, eh, pero a continuación y a partir de, de la fecha de ayer, lo que se ha abierto es un expediente administrativo ante una denuncia de este calado. Dicho esto, también hoy eh, en, en el Consejo de, de Gobierno hemos abordado esta cuestión, como, como comentaba, y sí me gustaría también trasladar tres mensajes, si, si me permiten. ¿no? Por, un, por un lado... Es un tema delicado, es un tema muy delicado, por lo tanto tenemos que eh, gestionar eh, todos y todas con sumo cuidado, con sumo cuidado toda la información que tenemos sobre este caso, eh, bien sea la propia Administración, bien sean las trabajadoras y trabajadores que atienden a estas mujeres como, y, como no, también por parte de las asociaciones que eh, han realizado eh, la denuncia. Creo que hay que ser sumamente rigurosos y sumamente cuidadosos también eh, con, la información que estamos, eh, a, a, con la información que tenemos a nuestras manos abordando esta cuestión. No olvidemos que son las mujeres que han sufrido la violencia machista quienes tienen toda nuestra prioridad. Y a ellas tenemos que proteger y cuidar. Y por tanto, cuando se lanzan también algún tipo de información, que puede ser eh, en algún caso sin el contraste suficiente, podemos hacer más daño eh, que beneficio. Por tanto, siendo una acusación grave y siendo una denuncia que, por supuesto, la Diputación va a aclarar eh, de manera, va a actuar de manera muy determinante para aclarar todas esas cuestiones y adoptar todas las medidas y asumir todas las responsabilidades y exigir a quien haya actuado de manera eh, equivocada también todas las responsabilidades. Insisto que tenemos que actuar también con muchísimo cuidado sobre la información que trasladamos a la opinión pública, porque eh, en muchas ocasiones estas mujeres se encuentran en una situación eh, delicada, están en una situación eh, eh, en el que hay que guardar como nunca eh, y salvaguardar todos los datos eh, sobre cómo están siendo cuidadas y dónde están siendo cuidadas y por quién están siendo cuidadas. ¿De acuerdo? Por tanto, eh, insisto, por supuesto, bienvenidas todas las eh, denuncias y todas las mejoras a realizar y vamos a ser implacables desde la Diputación, pero también digo que tengamos también muchísimo cuidado sobre algún tipo de información porque eh, también la atención a estas eh, mujeres que se encuentran en una situación muy vulnerable necesitan también una protección de sus datos y sobre cómo se cuida a estas personas de una manera pues si se me permite más que en otros casos, ¿de acuerdo? La protección tiene que ser por tanto clave. Y si, para terminar, la Diputación también quiere hoy recordar eh, que ha puesto también eh, varias iniciativas en marcha para atender también a estas eh, personas, a estas mujeres que han sufrido la violencia machista en nuestro territorio. ¿no? Y recordar brevemente, la Diputación aprobó recientemente el plan AURRE para hacer eh, precisamente frente a la violencia contra las mujeres. Eh, si tenemos en cuenta los centros de la atención temprana o de corta estancia, así como los de media y larga estancia. El año pasado se alojaron en, en, todas ellas, en todas ellas, en todas esas instancias, más de 140 mujeres, hijos e hijas, todas ellas además víctimas de la violencia machista. En el programa de atención psicológica a víctimas de violencia machista, este año se han recibido también la atención de 697 mujeres y a sus hijos e hijas. Y en el 2017, 309 personas recibieron atención por primera vez en dicho servicio. Por tanto, recursos hay, eh, recursos eh, excelentes hay para atender a todas estas eh, mujeres, a sus hijos y a sus hijas. Eh, son datos también que nos muestran de una manera clara que todavía nos encontramos ante un problema de primer orden en la sociedad eh, guipuzcoana, que la Diputación Foral eh, de Guipuzcoa, además, ha incrementado en aproximadamente unos 150.000 euros más en sus presupuestos este año respecto al año pasado. Estamos hablando en total de aproximadamente 2.200.000 euros, eh, que son recursos e económicos que ponemos a disposición de todas esas eh, mujeres, de sus hijos y de, y de sus hijas, para que, eh, tengan, eh, para que puedan ser bien atendidas, cuidadas y que puedan, por supuesto, tener una segunda oportunidad en esta vida. Bale, hau esan da eh euskeraz ere labur labur ere eh egingo e det, ezta? Bueno, e, gipuzako Foru eh aldundiak e, horrelako salaketa baten aurrean otomatikoki expediente bat irekitzen du, expediente administratibo bat irekitzen du eta hori e, egin genuen atzokoan eh salaketa publiko bat eh delako eta eh tokatzen zaiguna da horri aurre egitea. E, salatzen dena beraz guretzate guretzat e, oso larria da, aurretik bagenekien e, zenbait e, ahuldade e, genituela, ba zeola hor zer hobetu e, eta hoiek ere dagoeneko martxan e, genuen. Hobekuntza batzuk beraz zerbitzuan abian jarrita genuen orain dela aste batzuk. Baino orain ikertzea tokatzen zaigu. Bai? Ikertzea tokatzen zaigu, e, bueno, ba jaketeko benetan hor zer gertatu den, erantzukizunak ere eskatzeko eskatu bar baldin badira eta benetan e, dauden oblezi guzti horiek ere nola ez e, ere ba, bete edo, edo burutu. Baina hori gauko honetan ere e, nola ez eskakizu bat egin nahiko, e, nahiko nahi dut, e, eskakizu bat nahi dute luzatu, ba, beste erakundei eta e, emakume taldei, eta ustete denok zurtziaz eh, jokatu beharra dugula, garbi dugu, hemen azkenean oso informazio delikatu batekin eh, ari gara eh, denok eh, lan egiten, eta informazio hori ba, zaindu egin barra dukagu, ba, zenbait kasutan informazio oso delikatuak direlako. Beraz, hori esan da, eh, indakeria matxista jasanduten eh, emakumeak, e, eh, garbi ekibarra dukate, erabateko babesa dutela eta izango dutela aurrerantzean ere bai Gipuzkoako Foru Aldundiaren eskutik. Foru Aldundiko giza baliabide guztiak jarri ditugu haien eskura eta baita nola ez hobetu beharreko guztia ere bidatuko dugula ere esan beharra dut. Eta hori guztia esan da gaurkoan 3 mezu helarazi nahiko nituzke, ezta. Albatetik berrirore azpimarratu kontu delikatua dela. Oso eta hortaz e, informazioa delakoa dela, ba, kontu handiz e, kudatu behar e, dugula, denok. Beraz, salak eta nola ez e, latza izan da, gordina izan da, hori e, kudatu egin barra dukagu, eta e, hortarako ikeketa bat jarri dugu abian, baina ustet ere zuhurtzia jokatu barra e, dugula denok, ba, informazio delikatu batekin ari garelako izketan. Lentasun osoa dute violentza matxista jasan duten e, emakumeek eta hori ere gaur nabarmendu nahiko genuken e, ireia da. Eta haiek izango dira babestu beharrekoak. Hori ere oso garbi dugu. Eta bueno, ba, gaurko honetan ere e, ekarri nahi dut e, no, ba, Gipuzkoako Foru Aldundiak azken urte hauetan abian jarri dituen ba, hainbat ekintza eta, eta datu edo, edo, edo zenbatekoak, ez da. Gipuzkoako foru aldundia, momentu honetan, 2 milioi mila euro e, bideratzen ditu, e, bat, tatu, tatu, txarrak jasan izan dituzten emakumeek e, eta bere inzeme alabak hartatzeko. Aurre plana matxan e, e, jarri dugu, e, hain zuzen ere emakumeen aurkako indakeriari aurre egiteko. Arreta goiztarrerako edo epe e, egoitzak zein epe ertain eta luzerako egoitzak kontuan eh, atzen balma eta amazazpian zentro hoietan eunda berroita bederatzi emakume eta haien zeme alaba egon zirela, guztiak eh, violentzia matxistaren eh, biktimak. Indakeria matxistaren biktimantzako harreta psikologikorako ere eh, programan emakumeak eta haien semealabak aurten 6 eta 80 pertsonek jaso dute arreta dagoeneko. E, zerbitzu horretan lehen aldiz arreta jaso zuten eta an 309 behatzi e, lagun izan ziren eta honekin batera ere e, guk indarra ematen diogu e, bereziki ba arreta sozio juridikoari eta hor ere esan ba 72 lagunek jaso dutela. Ba, e, datu hori gainera ez dute errerazko bertsioan esan, baino hortxe dago ez da. Eh, las 62 personas también que han utilizado los servicios eh, sociojurídicos que también eh, pone a su disposición la Diputación Foral de Guipúzcoa a estas mujeres que han sufrido violencia machista.